Gracias por continuar con nosotros. Y se encuentra aquí en el estudio Carlos Ríos y Claudia Vanessa. Ellos son trabajadores del Acabús. Déjenme nada más ponerle un poquito esto de medio, porque si no, para que alcoholito, ¿eh? Bueno, para que, pues ya como quiera, estamos en semáforo verde, ya periquitada. No, hay que cuidarse. No hay que confiarse. Bueno, el acabús. Ese acabús llegó hace 5 años, si no mal recuerdo más. Llegó con Ángel Aguirre. Hoy, en la actualidad, hay mucho problema. Está concesionado a una persona de apellido Roano, que la verdad en Toluca tiene antecedentes ya muy de mal patrón. Así es. Utilizando todo el poder político, porque pues dice que tiene mucho dinero, compra conciencias y todas estas cosas. Compra abogados y compadrazgos, etc. Son los trabajadores de Acabús que hasta ahorita tienen conflictos laborales, no están trabajando. Cuéntenos, por favor, mi querida Claudia, o quien quiera empezar, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahorita? Bueno, buenos días. Ahora sí que primeramente muchas gracias por su espacio que nos está regalando en su noticiero. Y mire, nosotros somos un grupo de 15 personas aproximadamente. Somos una de las personas que estamos despedidas, ¿sí?, por parte de Acabús. Sí. Fuimos despedidas injustamente. ¿Por qué? ¿A partir de cuándo? Somos dos grupos. El primer grupo tiene un mes y medio que lo despidieron. Son operadores, oficinistas. Entre operadores y y operativos de, y operativo. Ahí de las terminales, como le llaman, es, ¿no? Es correcto. Así es. Mi otro grupo, somos un grupo que tenemos 15 días despedidos. Sí. Apenas fue. Entonces. Apenas fue. Fuimos los últimos, se supone, en la remesa de despedida. ¿Y cuál es la excusa de este empresario? Fíjese que no hay excusa. ¿O cuál es el...? Le preguntamos directamente al señor Fernando Rano, porque se supone que él es el nuevo patrón, el nuevo jefe. Le exigimos que nos dijera por qué nos despidió. Y no, porque la nómina estaba inflada. Inflada, pero ustedes no tuvieron la culpa de esa nómina. Es correcto, hay gente que está en la nómina y no existe. Son aviadores. Es correcto, hay demasiada gente así, en esa nómina de Acabús. Cosa de que se hace tonto nada más, pero pues usted sabe cómo es eso, cómo se maneja. Ahora, ¿qué les ofrece la empresa? La empresa nos ofrece por 5 años, casi 5 años y medio de trabajo, 10 mil pesos. ¿10 mil pesos? Así es. 5 años de vengados. Sí, 8 horas más. Más de 8 horas. Horario de comida, pues realmente no lo teníamos. Baños, no teníamos. En algunas estaciones en las que estábamos, no había baño. Comías parado, mal comido. ¿Sí? Cuando fue la pandemia, que estuvo la pandemia fuerte, nos exigían, trabajamos. Sin ninguna, ahora sí, protección hacia nosotros, ¿sí? Compañeros que trabajando estaban enfermos, no les quisieron pagar su incapacidad, ¿sí? Les descontaban los días que no iban a trabajar por estar enfermos de COVID y contagiados en el trabajo. Seguían trabajando. Así es. Ahora, Carlos Ríos, tú eres operador, ¿verdad? Así es. ¿Qué es? ¿Usted cuánto tiempo llevaba ahí? Yo aproximadamente llevo 4 años. 4 años. Para ser bueno, casi. Uh-huh. Es fundador, ¿no? Pues son 5 años, 6 años, ¿no? 5 años y medio. Y también está despedido. Así es. ¿Y cuál es su situación de ustedes? Nuestra situación, bueno, primero de que nada, gracias por abrirme este espacio, señor Julio. Sí.
Pues realmente aquí hay un una, ¿cómo lo podría decir? Una en lo plural. Lo que pasa es que nosotros los operadores y trabajadores queríamos realmente que nos prestaran las leyes que nos comparten, o sea, que nos, que, ¿cómo le podría decir? Que nos compete, vaya. Este señor, Fernando Ruano Bolaños, nos hizo, a la mayoría les hizo firmar un contrato por engaños, diciéndole a los trabajadores que iba a respetar la antigüedad que ya se llevaba, que él iba a absorber la antigüedad para que siguieran trabajando, el cual ese contrato que él hizo fue el 16 de junio. Varios de nuestros compañeros firmaron porque tenían miedo a quedarse sin trabajo, y todos se fueron de boca y firmaron ese contrato, para tal cual decía que no respetaba ahí la antigüedad. Simplemente lo firmaron por firmar, porque ya ve que un contrato trae varias cláusulas, y lo hicieron firmar varios por el miedo a quedarse sin trabajo. Se aprovecharon de la circunstancia que está hoy en día, de la pandemia. Y muchos teníamos miedo de perder el empleo, porque así como está la situación aquí en todo el mundo, se puede decir, teníamos miedo de quedar sin trabajo, pero por el cual varios firmaron, y les dijo el señor Fernando Ruano que les iba a dar como 10,000 pesos a cada quien por la antigüedad que según llevaban la mayoría de 5 años, aparte del contrato que se había firmado, y nunca llegó esa fecha. Todos esperaban con ansiedad de que sea por lo menos de llevar el sustento a la familia o algo, ¿no? Claro, las ha traído envuelto tras envuelto, y nunca ha solucionado nada de ello. El cual, yo soy de esas personas que nunca estuvo de acuerdo en ese contrato. Yo soy el que nunca lo firmé, porque realmente yo... ¿Cuántos son que están en esas condiciones como tú, que no firmaron el contrato? Somos, en total, somos como unos 7 personas. Sí. 7 personas que no estuvimos de acuerdo. O como usted verá, señor Julio, la verdad, 5 años, yo llevo 4, son 5 años de tu vida, 5 años que no van a regresar nunca. Ah, claro. Y estamos desgastados, e incluso teníamos mucho acoso laboral. Desde que inició esta empresa llamada Sistema Arcabús, realmente nunca los trabajadores hemos sido libres de expresarnos. ¿Por qué? Porque siempre hemos sentido el acoso de la OPD, del señor Carlos Blanco. Siempre nos traían como si fuéramos, haz de cuenta, delincuentes. Nos acusaban de todo, que incluso pagáramos hasta choques, sabiendo que las unidades estaban aseguradas, nos mandaban a traer cada quincena para pagar los golpes. Si el que no otorgaba dinero, no recibía totalmente la unidad. ¿Pero que las unidades no estaban aseguradas? Pues sí, pero a ellos los hacían pagar el golpe, aunque estaban aseguradas. O sea, ¿y ese dinero dónde está? Carlos Blanco. El señor Carlos Blanco y su gente de la OPD. El actual director. Ya no, creo que ya no. Pues todavía no han entregado todo. Ah, pues ya está robando, ¿verdad? Ya, Fernando Ruano. ¿Cuándo inició él? Tiene como unos 3 meses. ¿En función? Que ya se sentó como unos 3 meses. Sí. Sí, más o menos. Ahora, ¿qué les han ofrecido? ¿Liquidación o no los van a liquidar? Mire. Ustedes, pues ustedes saben que esta empresa OPD, comillas, pues depende del gobierno del estado. Así es. Y yo creo que ante el cambio que viene, Astudillo no les va a resolver. Una, porque pues no hay la capacidad económica, porque pues ya va de salida el gobernador, y la entrante, Evelyn Salgado, pues es la que pues podría atender sus demandas, podría sentarse con el señor Ruano y decirle pues cómo van a quedar, pues, porque es una afectación laboral. Sabemos que
Las oficinas de la Junta también han permanecido cerradas, pero yo sé que también hay continuidad por citas. Y pues yo creo que también ahí el presidente de la Junta Local debería priorizar el tema y también los derechos humanos. ¿Por qué? Porque están también violentando. Ustedes, pues realmente, independientemente del cambio de administración o de otorgamiento de la concesión, deben de valorar la situación. Yo creo que este asunto, este tema, debería llegar a un acuerdo. Si están satisfechos con la liquidación y si no, pues la restitución laboral. Mire, don Julio, ellos le están ofreciendo a los operadores 10 mil pesos. Por 5 años. Por 5 años, 10 mil pesos. A nosotros, al operativo, porque hay personas de operativo despedidas también como yo, así, tal cual como se lo voy a decir, el señor Fernando Ruano me lo dijo, que nos veíamos en 5 años si es que yo le ganaba la demanda. Porque así como amenazante. Así es. El señor es una persona muy déspota. De una persona que ahorita dice una cosa y mañana dice otra. Así es. A nosotros dice que no nos servimos. Para ellos no servimos. Así como compró al licenciado Montúfar, puede comprar a todos los licenciados de Acapulco. ¿Sí? Y la verdad, pues nos sentimos tristemente amenazados por nuestra integridad. Porque el señor es una persona muy prepotente. ¿Sí? Y ahora sí que digo, ¿para dónde? ¿A dónde acudimos? ¿Sí? Ojalá la gobernadora electa escuche esto y nos pueda ayudar, porque de verdad tenemos familia atrás que depende de nosotros y queremos una solución. ¿Sí? Y entonces no. ¿Ustedes cuántos son ahorita los que están en el problema? 15 personas. 15, nada más. Sí. ¿Los demás ya fueron liquidados? Ya llevaron un arreglo, no se engañaron. Les dijeron, tenemos 10 mil y te vamos a reinstalar en 2 meses. Eso es mentira. ¿Y a la fecha? Alguien que te va a contratar, te lo va a contratar ese mismo día. Sí. A ellos los engañaron, ¿para qué? Para que ya abrirles a la gente, más que nada. Desunirnos, como yo siempre se los decía a los compañeros. Ellos siempre aprovecharon de querer correr a la gente ahora que estuvo el semáforo rojo. Se aprovecharon, como sabían que Conciliación y Arbitraje estaba cerrado, ellos hicieron, como dicen por ahí, la limpia, vaya. Sí, y así fue lo que hicieron, aprovecharon. Y decía el señor Fernando Ruano, junto con Juan Manuel García, es otra persona también que trabaja para el señor Carlos Blanco, demanden lo que quieran, de todos modos las demandas como el señor Fernando Roto dice, pues sí pudo comprar al licenciado Montúfar, que no pueda comprar a los licenciados de Acapulco. Pues sí, es un problema muy muy grave el que están pasando. Yo creo que la gobernadora electa debe tomar cartas en el asunto, el propio Félix Salgado Macedonio. No me vaya a resultar compadre de él. Pues mire, dicen las malas lenguas que sí. Por eso fue el agua. El señor Fernando Ruano se siente. Pues que pague, mire. Pues grande. Tan fácil. Ustedes no se rehusan, pero que pague lo justo. Ah, no. Sí. Nosotros exigimos que nos pague lo que es. Sí. Tal cual lo que es. Fuimos despedidos y trabajamos 10 días de la quincena y esos 10 días no llegaron. Cuando esos 10 días ya los habíamos trabajado. Es muy independiente, yo te corro, pero te tengo que pagar lo que trabajaste, porque ya lo habíamos trabajado, ¿sí? Se quedaron con eso, no nos dieron vacaciones, el aguinaldo, ¿sí? O sea, si yo te despido, es porque ya tengo tu liquidación, ¿no? Sí. Murieron varios compañeros de COVID, varios compañeros de COVID, por el cual entre ellos, una señora, una compañera, se puede decir que esposa de un compañero fallecido, tiene cáncer, no recuerdo muy bien su nombre. Ella está pidiendo que le den su indemnización por parte del compañero que murió. Y la traen dando vueltas, la pobre señora.
y la verdad yo creo que todas las familias que están detrás de nuestros compañeros ya difuntos, de verdad no han recibido ayuda. No le ha pagado ni su... No, para nada. Ellos aprovechan mucho de este tema, o sea, y nosotros nunca paramos, siempre trabajamos. ¿Cuántos son los que no les han pagado? Pues, seguro de vida, ¿no? Y, ajá, es la señora, es la esposa del compañero, es una señora, sí. Y la señora, digo, es enferma de cáncer, ¿te imaginas? Está dando vueltas y enferma. No es justo, no es justo, pero la verdad lo que nos hacen. Sí, es no es justo. Entonces, pues, cualquier cosa estamos al pendiente. Carlos, Claudia, esperemos que esto se resuelva lo más pronto y que el señor Robano pues ya les diga, les pague, porque sí, pues es lo más lógico, ¿no? Quien quiera seguir o restablecer, si él quiere, pues una continuidad de trabajo, pues, no es mal recibido, pero pues se tiene que pagar lo que es. Bueno, algo que decir, Nadia. Pues más que nada que ojalá la electa gobernadora nos ayude, nos escuche, sí, y lleguemos a un arreglo bajo la ley, como es. Porque como le digo, no nada más soy yo, atrás viene familia de nosotros. Y lo necesitamos, digo, ustedes cómo está la pandemia, no hay trabajo. No hay chamba. Sí. ¿Qué le puedo decir? Carlos. Pues yo tendría que agregar, señora gobernadora, si me llega a ver por medio de este medio, pues antemano quisiéramos, estamos pidiendo auxilio a todos los compañeros, que pongan los ojos de este lado, de estos acapulqueños guerrerenses, que realmente necesitamos la ayuda, porque detrás de nosotros, como dice mi compañera Claudia, están familias, mi familia también, o sea, no hemos, yo no he trabajado por lo mismo. Fuimos despedidos, como dice mi compañera, hace como más de mes y medio, mi familia no ha comido, vamos, dijera que él regateándole poco a poquito, llevando el sustento, a ver cómo le hacemos, pero más sin embargo, pues realmente hemos tenido hasta amenazas de esta gente, por parte del señor Fernando Ruano y su gabinete, se puede decir de ellos, nos mandaron los antimotines, apenas hace unas semanas, cuando estábamos haciendo un paro de labor, defendiendo nuestros derechos de lo que nos competían a los trabajadores. Nos mandaron antimotines como si fuéramos delincuentes. Lo único que queremos es nuestra liquidación y si es posible seguir trabajando, pues adelante, todos somos seres humanos y tenemos el derecho del trabajo. Es lo único que le puedo recatar, o sea, en la forma de que nos sentimos amenazados y si nos llega a pasar algo, ya sea a mí en lo personal o a mi familia, al igual que la compañera aquí y su familia, y de todos los que estamos haciendo esta manifestación por querer luchar por la ley del trabajo, de los trabajadores que somos nosotros, pues ahora sí que todo lo que, como dice el señor Ruano, yo tengo que absorber todo eso, bueno, pues se lo voy con el señor Ruano y Carlos Blanco y Juan Manuel García. Ahora sí que si nos llega a pasar algo, ante todo el medio, toda lo que están viendo este programa, de todos los acapulqueños, si nos llegan a pasar algo son por parte de estas personas. Nos tienen demandados por ese bloqueo que hicimos. Ese día nos llegaron unos de la fiscalía, me tienen demandado a mí y a todos los compañeros por haber peleado, o sea, luchado por exigir nuestro derecho. Nosotros no estamos haciendo vandalismo y antemano mil disculpas a todo Acapulco si estamos haciendo este tipo de paros o afectaciones, pero no se lo hacemos a la población, se lo hacemos dentro de la estación donde estábamos trabajando nosotros, nada más transferencia a las cruces, ahí siempre cerramos por el simple hecho de no afectar a la población, simplemente a nosotros, ahí para ponernos a exigir nuestro derecho. Antemano. Gracias. Y nuestro apoyo también solidario, porque sí, es muy difícil este problema, conflictos con estas empresas. Pero bueno, gracias por estar aquí y estamos al pendiente de lo que vaya pasando para poder pues hacer las denuncias pertinentes. Mucha suerte. Gracias. Vamos a un corte y regresamos.
En La Norteña Restaurante Bar encuentras el mejor sazón y ambiente. No te puedes perder todos los jueves pozoleros con un show inigualable de música viva y ambiente familiar. Estamos de 9 de la mañana a 10 de la noche. Sanitarias contra el coronavirus. Nos ubicamos en la costera Miguel Alemán frente a Galerías Acapulco, antes Gran Plaza. La Norteña, Restaurante Bar, tu mejor opción.